Un saludo para todos los oyentes del Directorio Democrático Cubano. Le habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Cubano Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 16 de febrero del 2015. Denuncio. El activista del Partido Cubano Demócrata Cristiano, Orlando Galano Lovaina, de 47 años de edad, quien es vecino de la calle 24, número 55F, entre B y C, La Guernica, provincia de Camagüey, es paciente de VIH y está de libertad condicional, por lo que está obligado a trabajar donde lo ubiquen, pues está trabajando en una fábrica de tejas de fibra asfalto. El tóxico del humo, del asfalto y querosén, entre las malas noches de trabajando de madrugada, sin la protección requerida, su salud se ha agravado en poco tiempo, donde presenta mareos permanentes, fiebre, dolores de cabeza y en todo el cuerpo. Los jueces de ejecución del tribunal y el Ministerio del Trabajo son conocedores de la enfermedad de Galano Lovaina, VIH. La máxima dirección de la provincia es responsable de la contaminación de esta fábrica, donde afecta a toda la ciudad agramontina.